están, perrillos? Estamos aquí en el capítulo número 25 del Pokémon Iberia y nos habíamos quedado aquí en Madrid, que nos dijo el profesor Félix que teníamos que ir ahora con los altos mandos. Pues vámonos, vamos a coger rumbo a ver qué pasa. Aquí al norte y ahora salimos por aquí. Calle Victoria, ahí sí. Tienes las 8 medallas de Iberia. A ver, a ver. Sí, Chufi de Albacete, estás en la lista de admitidos. Perfecto, puedes pasar a la calle Victoria. Mucha suerte. Muchas gracias, señores agentes. ¿Cómo se llama el sitio? Que no me da tiempo a leerlo, de verdad. Sierra de Guadarrama. Pues vámonos a la Sierra de Guadarrama. Podemos atrapar el primer Pokémon de ruta a la Sierra de Guadarrama. Pero no sé si es tipo cueva que nos reta aquí. Sí, primer Pokémon de ruta. Uy, casi se atrapa. Vale. Vamos a lanzar otra Ultra Ball. Y perfecto, se atrapó. Como unos cracks. Veneno tierra. Es que de tierra tenemos a Gary, pero veneno no tenemos a nadie. ¿Quieres darle un mote? Venga, vamos a darle un mote. Este se va a llamar Lionel. Lo voy a llamar Lionel porque paso a llamarlo Pesi. Así que me quedo a la mitad de tu nombre. ¿Por dónde coño habrá que ir? Por aquí no tiene pinta de que haya que ir, pero nosotros estamos yendo como si supiéramos el camino. Y otra cosa, mariposa, ¿yo tengo pociones? Ah, sí, 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 tengo. Vamos a combatir aquí. ¿Qué coño? ¿Están todos muertos? No hay cuerda de huida. Pues nada, repelente máximo y nos vamos de aquí. Me cago en la madre que me parió. Tiene tres Pokémon. A ver, con calma. Con calma, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Estamos en la verga. Pero en un culo estamos. Es que yo no sabía que no habíamos curado. Yo salí la última vez de grabar y ni siquiera curé. Así. Culines. Pues menos mal que me di cuenta antes de seguir más para adelante. Venga, seguimos. Que se los cargue todos. Gary, porque me parece. Vale, seguimos aquí ahora. Vamos a seguir. Vamos a usar surf. ¿Se podrá? No, no se puede usar surf. Vamos a seguir recto a ver qué nos encontramos. La calle Victoria, mi viaje está llegando a su fin, pero antes de terminar debo pegarte unos cuantos leñazos. ¿Qué nos va a pegar, señor? Hombre, con ese Pokémon hasta yo tendría miedo, la verdad. Ferra dragón. Joder, macho, lo que quita. Y no lo matamos. ¿Matará por el vaso? Yo confío. Vale, aguanto bien. Vale. Uf, menos mal. ¿Qué nos sacas ahora? Un Celebi. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Timothy. Hacemos un lanzallamas a ver si lo mata. No, pues sí que aguanta el Celebi este. Ni la mitad de la vida le quitó, ni siquiera. Bueno, no pasa nada. Hecho 4.000 de experiencia. 4.900. Ah, mira, aquí podemos usar Sur. ¿Y dónde coño llegamos? Te lo juro, yo me estoy perdiendo aquí. ¿Esto qué coño es? ¿Qué está pasando? Vale, aquí combates. Vamos a seguir por los combates. Donde haya combates, ahí vamos. Porque es que yo no entiendo este sitio. ¿Es tan grande? ¿De verdad? Que cualquiera se pierde. La madre que lo parió. Pero ¿cómo quitan tanto? ¿De verdad? Les saco un montón de niveles, pero aún así ellos me revientan. Un ataque de mierda. Y ahora este, que me debería quitar un montón, que no me saca ni tantos niveles, pues me quita esa mierdecilla. Yo el Pokémon no lo entiendo. Muchacho, tío, pero esto es gigante. Esto es enorme. Contra este ya acabamos de luchar. Y acabamos de bajar por aquí, pero... pero qué coño, tío. Esto es un laberinto. Pero por favor, ¿qué le pasa a este sitio? Que son todos los lados iguales. Más combates, pero por el amor de Dios. Un montón de combates y nadie que cure. Pues nada, iremos por el combate porque cuando juego a ser cabrona, no leí lo otro. Johnny Bárbara quiere luchar. Los Sanfloras, tío, me dan un miedo. Los Sanfloras siempre tienen algo tipo hielo. Miedo me da Sanflora. Estoy pasando miedo ahora mismo porque es que no sé qué puede tener esta gente. Y esto no se acaba. Es decir, es todo el rato caminando, caminando, combate, caminando, combate, caminando, combate, caminando, combate, caminando, combate, caminando, combate. Y así no puedo vivir. Encima no hay nadie que te cure. Estoy gastando mis dineros. Debería haber una chavalilla ahí que diga,
Uy, estoy en primero de carrera, ¿quieres que te cure? Y yo, vale, cúrame. Y me cura. Y después hacemos un combate y volvemos a curar. La Liga Pokémon no es lugar para una diva como yo, me iré a otra región. Pues vale. Mira, salimos de esta cueva. Un calvo dando vueltas, ay Dios mío. Y si bajo por aquí, hay un objeto. Y ya está. ¿Por qué no? Un restaurar todito. Oye, espérate, ¿aquí podemos capturar el primer Pokémon de ruta o es la misma? Ah, es lo mismo. Uy, ahí hay una puerta y un objeto. Ténganlo en cuenta. ¿Y por qué aquí, coño, hay una entrada si no podemos pasar? Ah, claro, porque hay que ir por abajo. ¿Quieres usar el equipo calado? No, gracias. Vamos a usar otro repelente porque... ¿Y por dónde hay que ir? No me jodas, que no es por aquí. Yo es que me estoy perdiendo, de verdad. Calvo, ayúdame. Vale, hay más combates por aquí, joder. No estás muy verde para participar en la Liga Pokémon. Cállate, anda. Pero tío, ¿tú has visto todo lo que quitan? Por el amor de Dios. Y aún así me quita un montón. ¿Tú te puedes creer? Espero que Timothy sea más rápido. Vale, bien. Nivel 71. Nivel 65. Un Shackle. Tío, tú no le ves a la cara del Shackle. Y tiene pinta como ser medio... no sé, tonto. Tiene cara de tonto. ¿Por qué no? Aquí hay salida de cueva. Vamos a salir a ver. Vale, continuamos por aquí. Seguro que hay que ir por ahí. He venido a fotografiar al pájaro legendario. ¿Qué pájaro legendario? Háblame más de él porque... no tengo ni idea a qué te refieres. Y me gustaría saberlo. Vamos a hacer fuerza lunar, a ver. Ni tan mal. Ni tan mal ese golpe tampoco, la verdad. Las cosas hay que admitirlas. Se queda uno por robustez. Girobola no creo que lo mate. Es crítico, como siempre. Siempre le hacen críticos al pobre Timothy. No lo dejan vivir. No lo dejan ser feliz. No lo dejan disfrutar de la vida. Esto no lo sacaré en el Instagram, claro. Solo se sube lo que se convenga. Nunca se sube cosas que no te gustan al Instagram, obviamente. Vamos a ver. Voy a derrotarte en nombre de todas las mujeres del mundo, excepto a las que votan a partidos de derecha. Pues vamos a ver. Martín y Ainhoa. Un Darkrai y un Samuro. Ay, Dios mío. Vamos a pensar. Le hacemos fuerza lunar al Darkrai. A Timo lo vamos a cambiar y vamos a sacar a Polvazo. Creo que es lo más indicado y lo más correcto. Finta. Fuerza lunar. Muy bien, nos libramos del Darkrai. Samuro de Aquacola. Nada, están todos fijos a por Timo. Cambiamos a Timo. Sacamos... uf, ¿a quién saco yo ahora? A la perra. Y... bomba germen al Samurot. Lanzallama. Vale, ni tan mal. Hidrobomba por ahí. Vale, bien, perfecto todo. Muy bien, ni tan mal. Patada salto a este cabrón. Y bomba germen al Samurot otra vez. No lo mate. Perfecto. Y ahora la perra ataca primero. Pero claro, tiene otro Pokémon, ¿verdad? Vamos a probarlo. Así porque sí. Quiero probarlo, a ver. Si yo ahora hago deseo cura y con ya este lo cambio y saco a... voy a sacar a Gary a ver si recupera. No, tiene que ser el siguiente, supongo. Deseo cura. ¿Será que se suicida? Creo que hace como una inmolación, ¿no? Sí, se inmola. Una inmolación. Eso creo que no existe, esa palabra. Pero bueno, no pasa nada. Esto a este. Un triturar a... vamos a intentar matar a este ya de uno. Ah, mira. Psíquico. Y... es que si le hago un terremoto, reviento a Tim. Vale, con el triturar este. Ya estaría. Vale, pues ni tan mal el combate este. Vale, están toditos curados. Bueno, no del todo. Qué guapo esto aquí, ¿no? Es como... sí, usamos otro repelente. ¿Por qué lado vamos, chicos? De verdad. ¿En los dos hay combate? Ah, pues no. Vamos por aquí, a ver. Voy a demostrarte que no tengo un pelo de tonto. Qué Polvazo, por cierto. Le quedan dos ataques. Polvazo ya es nulo. Date cuenta, porque ya no tenemos ataques tipo planta. Y Polvazo solo sirve para eso. Para que haga ataques tipo planta. Vamos por aquí. No, creo que haya saltado. Y no me creo que esté
Vale. Por aquí no era. Seguimos por arriba. Más combate. Soy más fuerte que el propio alto mando. Pues vamos a ver. Joder, pues normal. Aquí la gente no dice mentiras, ¿eh? Voy a cambiar. Aquí en cambio, de verdad. Es que aquí en cambio. Voy a seguir. Aguántalo. Y mátalo. Muy bien. 5.000 de experiencia. Un sapdo. Joder, normal que sea el más fuerte que el alto mando. Si solo tiene legendarios, el pendejo este. A ver, un puño hielo. No, por favor. Que no nos está haciendo ataque. Madre de mi Dios, madre de Dios, qué ataque. Pensaba que iba a morir. Pienso reportarte en Forocoche. Pues vale. Pero yo sí que te quiero decir que eres fuerte. A lo mejor más que el alto mando incluso. A lo mejor para la derecha. Pero ya que estoy, coge el objeto este. Calcio. Pues sí, era la derecha del todo. ¿No te puedes creer? Y yo también quiero participar en la Liga Pokémon. Mira, señora, no me estés tocando los ovarios, que me quiero largar ya. Defensa férrea. Sí, protégete todo lo que tú quieras, pero ya de la siguiente muere. ¿Qué me sacas ahora, señora? Un luna ala. Joder, macho, señora. Triturar. Vale, bien. No lo mata. Y lo matamos, bien. He tenido miedo en este momento. Un Delcati, vale, cambiamos. Perra, es tu momento. Vamos allá, doble bofetón, nada, no debería ser mucho. Y un puño de hielo cualquiera y ya está. Tomar por saco. Vale, seguimos por aquí. ¿Entramos? ¿Ya se acabó este sufrimiento? ¡Ay, Dios! Hay un gordo ahí. Espérate. ¡No! La Liga Pokémon femenina ni es, no sé, no sé, pero no sé qué dijiste. Seguro que es un gordo machista. Así que voy a cambiar. Es que no puedo cambiar. Sí puedo cambiar, pero es que por el vaso. Es que a Gary lo van a reventar. Y yo sigo haciendo el ataque de tipo agua cuando se va a curar con eso. Pues nada, agarra metal, que sé que no lo afecta, pero me da lo mismo. Y se cura, la guarra. Y retrocede, espérate tú. Es que así no se puede. Bote. Un Mantine con bote. Imagínate cómo estamos. Voy a pedirle este. Un fuerza lunar, que a lo mejor quita más, a ver. Vale, sí, fuerza lunar quita más. Vale, menos mal. Te Mantine de mierda. ¡Señora, qué cura! ¡Señora, qué cura! ¡Dios mío! ¿Cuánto he estado esperando este momento? A ver, ¿por aquí qué hay? ¡Un Entei! ¡Entei! ¡Libérame! ¿Entei? ¿Sabes hablar? Habla por la mente. Que lo liberemos, dice. ¿Por aquí qué hay? ¿Un objeto? Chacho, pero parezco rata yendo por los objetos. Bomba Germen, el de polvazo. Coño, que sí, que quiero bajar. Mira, yo no sé qué está pasando aquí, pero creo que lo vamos a dejar por aquí. Así que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like. También podréis suscribiros si no lo estáis. Y podéis dejarme sugerencias para de nombres para futuros Pokémon que vaya capturando. Y nada, eso es todo. Chao, chicos.